lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno le contestó, Maestro, te he traído mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han podido. Él les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Y se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasó esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, ¿qué es eso de si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, tomándolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con ayuno y oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al bajar Jesús del monte de la Transfiguración, cura a este muchacho epiléptico y mudo, al que todos consideraban poseídos por el demonio y al que los discípulos no han sido capaces de liberar. Con sus palabras, Jesús subraya sobre todo la necesidad de la fe para poder vencer al mal. Ante los discípulos se queja con una palabra que parece un desahogo. Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Al padre, que tenía algo de fe, porque le dijo, si algo puedes, ayúdanos. Les aseguro que todo es posible para el que tiene fe, le dice Jesús. A los discípulos, que aparte le preguntan por qué ellos no han podido curar al poseso, le dice que esta clase de demonios solo sale a fuerza de oración y ayuno. Jesús aparece de nuevo como más fuerte que el mal. Tiene la fuerza de Dios, igual que en la montaña los tres discípulos han sido testigos de su gloria divina. Ahora los demás presencian asombrados otra manifestación mesiánica. Ha venido a librar al mundo de sus males, incluso de los demonios, de la enfermedad y de la muerte. Nuestra lucha contra el mal que hay dentro de nosotros y el de los demás, solo puede ser eficaz si se basa en la fuerza de Dios. Solo puede suceder desde la fe y la oración en unión con Cristo, el que libera al mundo de todo mal. No se trata de hacer gestos mágicos o pronunciar palabras que tienen eficacia por sí solas. El que salva y el que libera es Dios. Y nosotros solo si nos mantenemos unidos a Él por la oración.
Esta es la lección que nos da hoy Jesús. El ayuno nos sirve para hacer fuerza a Dios y que me la conceda, sino como signo muy elocuente de que solamente Dios sea mi alimento, de que solamente Dios puede saciar mi hambre. Significa que todo lo esperamos de Dios y no de los recursos humanos. Lo que pasa es que muchas veces nuestra fe es débil, como la del padre del muchacho y la de los discípulos. Por eso, puestos a ser de exorcistas para liberar a otros de sus males, fracasamos estrepitosamente, como aquel día los apóstoles. Seguramente porque hemos confiado en nuestras propias fuerzas y nos hemos olvidado de apoyarnos en Dios. Cuando nos sentimos débiles en la fe y sumidos en dudas, porque no conseguimos lo que queremos en nuestra familia o nuestras actividades de la comunidad, por ejemplo, las relaciones con los niños y los jóvenes, será la hora de gritar como el padre del muchacho enfermo: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. En el sacramento del bautismo hay una oración de exorcismo en que suplicamos a Dios que libere de todo mal al que se va a bautizar. Y decimos: tú que has enviado tu Hijo al mundo para librarnos del demonio de Satanás, el espíritu del mal, tú que sabes que estos niños van a sentir las tentaciones del mundo seductor, van a tener que luchar contra los engaños del demonio, arráncalos del poder y de las tinieblas, y fortalecidos por la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida. En nuestro mundo continúa la guerra entre el bien y el mal, pero Cristo se nos muestra como vencedor y nos invita a que, apoyados en Él, con la oración y el ayuno, no con nuestras fuerzas, colaboraremos a que esta victoria se extienda a todos también en nuestro tiempo. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.